No, hombre, ahora sí es momento en que empecemos a doblar nuestros trapitos, al igual que Julián Gil está sacando los suyos totalmente al sol. Este actor aseguró que él no tenía ningún romance con Marjorie de Sousa cuando ella se embarazó, y mencionó que fue un encuentro de una sola noche. Aquí te tengo toda la información. De verdad, no te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Este conflicto entre Marjorie de Sousa y Julián Gil ha desatado cientos y cientos de reacciones, en las cuales vale la pena decir que la mayoría son a favor del actor. Y es que ahora es precisamente Julián Gil el que reveló algunos detalles detrás de la relación con la actriz, hablando del momento en el que ella estaba embarazada. Como ya lo hemos visto a lo largo de esta semana, se abrió un nuevo capítulo en este conflicto cuando Julián Gil quiso alzar la voz para señalar que Marjorie de Sousa había emprendido una demanda en contra de él, pero que pues no era una demanda cualquiera. Esta demanda se trata de quitarle la patria potestad de su hijo Matías. Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, Julián Gil nos había mencionado que había un detalle por el cual él decidió separarse de ella. Poco tiempo después, la actriz había asegurado que Julián la abandonó en el parto. Y de ahí, ¡puf!, todo este conflicto estuvo por todas partes. Después de que la actriz mencionara que Julián Gil la abandonó en el parto, este dijo: "Mamacita, a mí no me vengas con eso". Y de repente publicó un video del día que nació Matías para demostrar que él nunca la abandonó. En ese momento Julián Gil no quiso ahondar en el asunto, pero en una entrevista no se quisieron quedar con la duda y le preguntaron directamente al actor qué le hizo a Marjorie de Sousa para que ella se enojara tanto con él. Digo, debió de ser algo grande para que de plano digan que la abandonaste en pleno parto. En esa entrevista el actor dijo no saber qué ocurrió, pero también le preguntaron que si en algún momento él no notó algo raro en la actriz, algo que le pudiera indicar que en algún momento se iba a desencadenar tremendo conflicto. No es como que de un día para otro le quieras quitar la patria potestad al padre de tu hijo nada más porque sí. ¿O sí? Pero bueno, regresando a la entrevista, Julián Gil recordó que hace años, cuando sí tuvieron un noviazgo, él notó cositas de bipolaridad en ella, y que fue por eso que él no quiso seguir con el romance. Según su relato, pasaron los años, y se reencontró con ella en 2014, en Hasta el Fin del Mundo, y de ahí se convirtieron en grandes amigos. El actor aclaró que cuando Matías fue concebido, ellos ni siquiera eran novios, y sobre esto agregó: "En 2016 tuvimos un encuentro, está dicho por ella, fugaz de una noche. De ese encuentro nació Mati". A ver, aguas, aguas, se te está cayendo la baba de tener la boca tan abierta. Yo la verdad me quedé igual cuando de plano dice que Matías fue una noche de aventura. Pero a ver, tranquilos, tranquilos. En cuanto Julián Gil supo del embarazo, él se hizo responsable y la acompañó en todo el proceso. Y entonces sí, iniciaron un romance. Ya que hay que recordar que incluso posaron muy felices como pareja para la revista People en español. Pero en serio, la historia cambió drásticamente poco después del nacimiento de Matías, el 27 de enero del 2017. Según el audio que difundió el propio Julián Gil, cuando el bebé apenas tenía 2 meses de nacido, ellos ya se encontraban en una disputa legal, y fue entonces cuando le exigieron 400 mil pesos mensuales de manutención, cifra que le pareció excesiva al abogado de Julián Gil, y por ello inició con la demanda. Precisamente en una entrevista que dio Julián Gil para el programa de Maxine Woodside este miércoles, él dijo que ni siquiera tiene clara la fecha de cuándo dejó de ver a su hijo. El actor dijo que esta situación es un atropello en su contra, pero que él no dejará de luchar por su pequeño. Y para ello piensa sacar el caso de México, pues ha considerado que aquí Marjorie de Sousa se ha visto beneficiada por la corrupción de las autoridades. Y él mismo lo ha mencionado en varias ocasiones diciendo: "Durante muchísimos meses Julián Gil quiso guardar silencio, pero todo esto explotó cuando Marjorie de Sousa hizo su comunicado y no mencionó que ella le estaba tratando de quitar la patria potestad". Como que la verdad eso sí encendió algo en Julián Gil, y desde entonces no para de hablar. Desde el pasado fin de semana, este actor ha estado bastante activo en Instagram, publicando algunas transmisiones en vivo y ofreciendo entrevistas a diversos medios de comunicación, cosa que antes para nada hacía. La que de plano no ha dicho absolutamente nada ha sido Marjorie de Sousa, pero en su lugar habló su abogada Alma Pellón, quien dijo que una de las causales para solicitar que le quiten la patria potestad a Gil es que él ha ocultado sus ingresos para no dar la pensión completa.
En serio que todavía no termina esta semana. Y de plano, cada día que pasa, está saliendo más y más información para este caso. Yo no sé, pero me estoy comiendo las ansias de que Marjorie de Sousa nos diga algo. Chance no para defenderse, pero sí para explicar su postura. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú a quién apoyas en este caso? ¿Qué crees que sea lo mejor para el pequeño Matías? En este video le mandamos un beso gigantesco y un abrazo enorme a Adriana Pagán, Casper Alés, Lupita Casiano, Juve Moreno, Erika Hernández Islas y también para Yane283. Espero que tengan un maravilloso día. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y de seguirnos a nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.